encontramos en el edificio conocido como La Tercia, que finalmente pues, es ya propiedad del Ayuntamiento. Un edificio que estaba incluido en el PEGO como una actuación aislada y que el Ayuntamiento se veía comprometido a expropiarlo en los 4 años posteriores a la aprobación del Plan General. Transcurrido ese tiempo y más que de sobra, y en vista de que el Ayuntamiento no procedía a su expropiación, los propietarios, la familia Muñoz Marmol Cabeza, instó al Ayuntamiento en 2013 a que se incoase ese expediente de expropiación. La verdad es que ha sido una negociación dura, pero entendemos que bueno, satisfactoria para los intereses del Ayuntamiento, y a lo que hay que añadir pues ese local de acceso, que han sido 107.000 euros el coste o el precio al que se ha llegado por acuerdo y por tasaciones técnicas por ambas partes. Sí es verdad que las tasaciones de los técnicos han pesado muchísimo en las valoraciones de los espacios, y simplemente pues que intentaremos que se pueda hacer frente al pago del mismo de la forma más cómoda para el Ayuntamiento, para la arca pública. Este espacio nos invita a la reflexión no solamente desde el Ayuntamiento, sino desde la Universidad, para saber cuál fue su pasado real, porque es un edificio que no tiene muchos documentos detrás de él. También tenemos que pensar que está en una zona estratégica frente al castillo, y que lo que nos invita es a reflexionar qué fue y qué puede ser. Evidentemente tendrá un uso patrimonial y un uso que puede vincularse o al patrimonio y la cultura o al patrimonio y el turismo, pero hasta que no se decidan las distintas comisiones que tenemos en el plan estratégico, pues no podemos dar más detalles. Yeah.